Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción a la materia y vamos a comenzar hablando del concepto de derecho. Y vamos a decir que se trata de un orden social justo. Cuando finalice la clase, vamos a saber por qué se trata de un orden, por qué es social y por qué es justo. Vamos a comenzar hablando del hombre. Y vamos a decir que el hombre es un ser social. Es decir, que tiene un apetito de sociabilidad que viene de su propia naturaleza. O lo que es lo mismo, que tiene una tendencia social. El hombre, por ser hombre, busca relacionarse con otras personas y así vivir en sociedad. Ello nos lleva al concepto de convivencia. El hombre, al relacionarse con otras personas, vive en una convivencia, está inserto en una convivencia. Y de ella surge la necesidad de disciplinar las conductas. ¿Para qué? Para lograr un orden. Y aquí tenemos la primera palabra de nuestra definición de derecho como orden social justo. Decimos entonces que se trata de un orden porque esa convivencia debe ser ordenada. ¿Y cómo se logra? Disciplinando las conductas. Y decimos que es social porque ese orden se da dentro de un ámbito social. Ahora bien, este orden social, y acá tenemos la segunda palabra de nuestra definición, debe ser justo. Cuando hablamos de justo, hablamos de una idea de justicia. El hombre debe ajustar, como viene esta palabra, debe ajustarse, ajustar su conducta a reglas, normas, que hagan a la idea de justicia, o sea, que el hombre pueda realizar sus fines y vivir en sociedad dentro de una idea de justicia. Justicia para él y justicia respecto del derecho de los demás. Entonces, como conclusión, vamos a decir que el derecho es un orden social justo. Partimos de la idea de que el hombre es un ser social, que tiene un apetito de sociabilidad, de relacionarse con otras personas, y por eso vive en sociedad y está inserto en una convivencia con las demás personas. De esta convivencia surge la necesidad de disciplinar las conductas para poner un orden. Y este orden va a ser social porque es en el ámbito social donde se dan estas conductas. Y este orden social debe estar relacionado al concepto de justicia. Justicia para el hombre. Para el hombre que debe ajustar su actuar a reglas y normas empapados de este concepto de justicia para que él pueda realizar sus fines, para que sus derechos sean respetados y para que esa convivencia, si bien es ordenada y es social, sea respetuosa tanto de uno mismo como del resto. Entonces, pueda lograrse una convivencia armónica y pacífica. ¿Por qué? Porque las conductas están disciplinadas, tenemos un orden, ese orden es social y ese orden social es justo, porque es equitativo para todos. Y así damos por finalizada la primera clase. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.